En la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 13, estamos tratando de asegurarnos que si este sistema falla, el otro lo pueda captar. We're trying to make sure that we get a recording of the message, that if this fails, the other one will work. So in the book of Jeremiah, en el capítulo 13, chapter 13, por causa de el tipo de mensaje, because of the type of message we have here this morning, es necesario leer los 11 versículos, it's going to be necessary to read the 11 verses que contienen esta historia, that contains the story que Jeremías, enviado por Dios, that Jeremiah sent by God, en una misión extraña, in a strange mission he had, llevó a cabo, he fulfilled lo que vamos a leer, what we're going to read. Y dice así la palabra del Señor, and the word reads in verse 1 of chapter 13, comenzando en el versículo 1. Así me dijo Jehová, thus saith the Lord unto me, ve y cómprate un cinto de lino, go and get thee a girdle, y ciñelo sobre tus lomos, and put it upon thy loin, y no lo metas en agua, and put it not in water. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, so I got a girdle according to the word of the Lord, y lo puse sobre mis lomos, and put it upon my loins. Tenemos que entender que está hablando de la cintura. We are talking here loins as the waist, y, and this girdle is a belt. Y aunque en inglés la palabra que aparece es girdle, simplemente recordamos a los que están leyendo la Biblia en inglés que se refiere a un cinto. The word girdle here is referring to a belt. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, and the word of the Lord came unto me the second time saying, toma el cinto que compraste, take the girdle that thou hast got, que está sobre tus lomos, which is upon thy loins, y levántate, and arise, y vete al Éufrates, and go to Euphrates, y escóndelo allá, and hide it there in a hole, en la hendidura de una peña, in the rock. Fui pues, so I went, y lo escondí junto al Éufrates, and hid it by Euphrates, como Jehová me mandó, as the Lord had commanded me. Y sucedió que después de muchos días, and it came to pass after many days, me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, that the Lord said unto me, arise and go to Euphrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá, and take the girdle from thence which I commanded thee to hide there. Entonces fui al Éufrates, then I went to Euphrates, y cavé, and digged, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, and took the girdle from the place where I had hid it. Y he aquí que el cinto se había podrido, and behold the girdle had been marred or rotted, para que ninguna cosa era bueno, and it was profitable for nothing. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, then the Lord, word of the Lord came to me saying, así ha dicho Jehová, thus saith the Lord, así haré podrir la soberbia o el orgullo, realmente que es lo que significa, y la mucha soberbia de Jerusalén. After this manner will I mar or rot the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. Este pueblo malo, this evil people, que no quiere oír mis palabras, which refuse to hear my words, que anda en las imaginaciones de su corazón, which walk in the imaginations of their hearts, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, and walk after other gods to serve them, y para postrarse ante ellos, and to worship them, vendrá a ser como este cinto, shall even be as this girdle, que para ninguna cosa es bueno, which is good for nothing. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, for as the girdle or belt cleaveth the loins of a man, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, so I have I caused to cleave unto me the whole house of Israel, dice Jehová, and the whole house of Judah, para que me fuesen por pueblo, that we might be unto me for a people, y por fama, for a name, por alabanza, for a praise, y por honra, for glory, pero no escucharon. But they would not hear. Vamos a orar. Let us pray. Bendito Dios, glorificamos tu santísimo nombre, que haces posible podamos pararnos detrás de este micrófono después de varios problemas, dificultades, así te ha placido, Señor, aunque nosotros no entendamos el porqué, lo ponemos en tus manos.
confiamos de que tú uses esta palabra, que pueda llegar no solo a los oídos, pero que pueda llegar al corazón de cada uno que está sintonizado. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que aún no entendemos, pues tus obras muchas veces son misteriosas, pero sabemos, Señor, de que nada es por casualidad. Pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vengas y nos ayudes. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias por la sangre que Él derramó. Gracias por su resurrección. Gracias por su ascensión. Gracias, Señor, por su intercesión, pues Él intercede por nosotros día y noche. Ahora, en nuestra debilidad, Señor, y nuestra limitación, venimos delante de ti. Que tú ayudes a la hermana Figueroa en la interpretación o en la manera de traducir este mensaje del español al inglés. Dale a ella la libertad, dale a ella la unción. Y Señor, ¿qué puedo decir yo? Yo me siento muy limitado y tengo que descansar en tu ayuda en esta mañana. Dame libertad, Señor, dame victoria sobre mis propias impresiones y mi propio sentir, y que tu palabra pueda correr con completa, Señor, libertad y unción. En el nombre de Jesucristo, trae hacia ti aquellos que no son salvos, aquellos que están caídos espiritualmente, aquellos que necesitan esta palabra. Y daremos a ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Este mensaje, this message, tiene un pensamiento, has a thought. Y ese pensamiento es, and this thought is, cuando el cinto se pudrió. When the belt rotted. Este cinto tiene un gran mensaje. This belt has a great message. Porque tiene varios ángulos del cual podemos predicar. It has different angles that we could preach it from. El cinto. The belt. Como primera impresión. As the first impression we have here. Podíamos predicar. We could preach. Acerca de que hay diferentes tipos de cintos en el mundo. That there are different types of belts in the world. Y antes de seguir con ese pensamiento, and before we follow on with that thought, es un buen mensaje. It's a good message. Quizás para recordarle a aquellos que no usan cintos en sus pantalones. So to remind those that don't use a belt on your pants. Y no vamos a condenar a nadie al infierno porque si usted es hombre no usa un cinto. And we're not going to condemn you to hell if you don't use a belt. Pero. But. Hay una lección. There's a lesson here. Dios cree en cintos. God believes in belts. Y en la Biblia vemos a varios personajes. In the Bible we find several different individuals. Leemos acerca de Elías. We read about Elisha. Quien tenía un cinto de cuero. Who had a leather belt. Or leemos girdle, de Juan el Bautista. John the Baptist. Y hay otros más. And there are others. E inclusive tenemos la visión del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1. And also we have the vision of Jesus Christ in the book of Revelation chapter 1. Donde Él aparece con un cinto de oro. Where He appears with a belt of gold. Podríamos predicar acerca de que el lino simboliza la justicia de los santos. We can also preach about the thought that fine linen is also the righteousness of the saints. Pero ese no es el pensamiento de esta mensaje. But that's not our thought this morning. Por eso dije que hay varios ángulos. That's why I said there are several different angles we can look at this. Y de cada ángulo podíamos desarrollar un mensaje. And from every angle we can develop a message. Podíamos también utilizar el pensamiento que el cinto es para ceñirnos. We could also think that the belt is also to gird up something, que, or hold on something. Que el cristiano tiene varias verdades. That the Christian has several truths. Que tiene que ceñir. They have to be girded or como un cinto hace, like a belt does, en nuestro cuerpo, onto our body. Verdades que tenemos que ceñir a nuestra vida. Truths that we have to buckle into our life. El pecador no tiene nada que ceñir. Now, the sinner does not have anything to buckle up. Y un ejemplo de la juventud en estos últimos años. And an example of the youth in the last years. Vemos a tantos que no
usan un cinto, we see so many that don't wear a belt, y dan la impresión como que sus pantalones se van a caer. And they give us the impression that their pants are going to fall off. Es una lección, that's a lesson, un mensaje, for us, a message, que parece que ellos no tienen nada que ceñir. It seems like they have nothing to gird up. Podríamos predicar acerca de eso. And we could even preach about that. Pero ese no es el mensaje. But that's not our message this morning. Nosotros tenemos un vestuario que guardar. We have a dress code to keep. Tenemos un vestimento. We have a dressing. Que tenemos que definitivamente ceñir a nuestra vida. Definitely have to buckle up in our life. Espiritualmente. Spiritually. Pero ese tampoco es el mensaje. But that also is not the message. El mundo religioso, the religious world, tiene también muy poco que ceñirse. Has very little to buckle up. Ceñir significa apretar to fuertemente. Buckle up or to gird means to put it close, real close. Dios puso en aprietos a muchos de sus profetas. God put in a corner, so to say, many of his prophets. En lo que iban a comer. And what they were going to eat. En cómo iban a dormir. How they were going to sleep. En una ocasión tuvieron que dormir de un lado solamente. And in one occasion, one prophet had to sleep only on one side. Tuvieron que comer usando un combustible que era inmundo. They had to eat with a fire made of something that was unclean to them. Tuvieron que vestirse en diferentes maneras. They had to dress in different manners with different types of garments. Para poder darle una lección al pueblo de Israel. And this was to teach a lesson to the people of Israel that saw them. Que así como estos profetas habían hecho estas anormalidades, podemos decir. And as these prophets had done these abnormalities, we could say. Estaba también enseñando la condición del pueblo de Dios. It was also showing the condition of the people of God. Aquí encontramos. Here we find also. El caso del cinto. The case of the belt. Donde Dios le dice al profeta Jeremías. Where God tells Jeremiah. Que vaya y compre un cinto. Go and buy yourself a belt. No es una cosa que se regala, tiene que ser comprada. It is not given to you, it is bought. La salvación es gratis. Salvation is free. Porque el precio de ella ya Cristo lo pagó. Because the price has been paid by Christ. Pero hay muchas otras cosas. But there are many other things. Que nos van a costar a nosotros. That are going to cost us. Tampoco ese es el mensaje. But that's not the message either. El cinto fue comprado. The belt was bought like he was supposed to. El profeta fue. The prophet went out. Y el cinto no podía ser cualquier cinto. And the belt just couldn't be any belt. El cinto tenía que ser de lino. It had to be made out of linen. A primera vista. Upon first sight. Al leer estas escrituras. When we read these scriptures. Una de las primeras impresiones que podemos tener. One of the first impressions that we could have. Es que Dios nos está dando la lección. That God has given us a lesson. De cómo debemos ceñir ciertas cosas a nuestra vida. On how God wants us to gird up certain things in our life. El peligro de que el cinto que tenemos. The danger lies in the belt that we have. Que ciñe estas verdades. That buckles up these truths to us. Se pudra. It would rot. Y seamos dañados. And then it would be damaged. Pero ese no es el mensaje. But that's not the message either. Agárrese a su silla. Get si está en su casa. Chair, if you're in your home. Lo cual yo espero que usted esté. Which I trust you there. El cinto. The belt. Representa el pueblo de Dios. Represented the people of God. Representa a Israel. It represented Israel. Representa a Judá. Represented Judah. Leamos el versículo 11. Reading in verse 11. Ahí está la revelación. There is the revelation. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre. For as the girdle cleaveth to the loins of man. Así hice juntar a mí toda la casa de Israel. So am I caused to cleave unto me the whole house of Israel. Para que me fuesen por pueblo. And the house of Judah, that the Lord said, y por fama, that they might be my people, por alabanza, for a name, por honra, for praise, pero no escucharon, for glory, but they heard not. ¿Cuál es el cuadro que aparece aquí? So what's the picture we have here? Dios quería que su pueblo, God wanted his people,
estuviera ceñido a él. To be girded to him. Ese es el gran amor y la gran misericordia de Dios. That is the great love and that is the great mercies of God. Que Dios tenía para su pueblo Israel. That God had for his people. Los quería cerca de su cuerpo. He wanted them close to him. Los quería sentirlos a ellos. He wanted to feel them. Y que ellos lo sintieran a él. And that they would feel him. En la misma forma que cuando usted se pone un cinto, and the same way that you put a belt on, usted sabe que usted lo tiene puesto. You know you got a belt on. Y si el cinto tuviera sentimientos, and if the belt had feelings, el cinto sentiría el calor de su cuerpo. The belt would feel the heat from your body. Pero algo ocurrió aquí. But something happened here. Nos dice la palabra. The word tells us que este cinto, that this belt, después que Jeremías fue, after Jeremiah had done, Jeremías fue, had gone, como hemos leído, as we have read, y compró un cinto. And bought a belt. Cuando yo llegué a mi casa ayer, when I got to my home yesterday, un poco, como yo diría, entristecido, a little bit saddened, por todo el esfuerzo que se hizo, for all the efforts that were made, yo me había olvidado, I had forgotten, que en la mañana in the morning, yo había tratado con un cinto. I had dealt with a belt. No estaba en mi mente. It was not in my mind. Totalmente no estaba. Totally not in my mind. Pero cuando fui a la basura, but when I went to the garbage, vi el cinto. I saw the belt I had disposed of. Esto es algo que no estuvo en el mensaje de ayer. And this is something that was not in the message yesterday. Y que el Señor me trajo a la mente. And the Lord brought it to my mind. Cómo yo podía quizás dar una pequeña demostración. How I could give a small demonstration. Pues él fue. Well, he went. Y compró un cinto de lino. He went and bought a linen belt. Este tipo de cinto. This type of belt. No era el acostumbrado por los profetas. Was not what was the kind of belt the prophets wore. El cinto de lino. The belt of linen. No era acostumbrado, was not used to, a ser usado por los profetas, being used by a prophet, pues era considerado algo un poco lujoso, it was something that was a little bit extravagant, demasiado fino, too refined for a prophet. Pero Jeremías fue, but Jeremiah went, y se puso y se ciñó el cinto, and he took the belt and he put it on. No sabemos el tiempo, we don't know the time, en el cual Jeremías no estuvo exhibiendo necesariamente el cinto, pero la gente debió haber visto que por qué Jeremías estaba usando un cinto de lino. We don't know how long he wore this leather, this linen belt, which was not his custom to wear that kind. Ellos we don't nunca, know how many months he went with it or weeks. Nunca ellos habían visto un profeta. But they had never seen a prophet. Con un cinto de lino. With a belt of linen. Y nos dice la historia que hemos leído. And the story says that we have read. Y la parábola de este cinto. The parable of this belt. Que Dios después de un tiempo. That God after a period of time. Le dijo a Jeremías, ahora vete al Éufrates. Said go now to the river Euphrates. El río Éufrates, the river Euphrates, siempre nos habla de algo que no es bueno para el pueblo always de Dios. Speaks to us something that is not good in the word of God. Era un río que era parte de lo que fue Babilonia. It was a river that belonged to Babylon. Babilonia siempre fue enemigo del pueblo de Dios. And Babylon was always an enemy of God. En una ocasión destruyeron a Jerusalén. And in one occasion they destroyed. Y the people of Israel. Leemos en la palabra de Dios, and we read in the word of God, en el libro de Apocalipsis, in the book of Revelation, donde del río Éufrates, where the river Euphrates, en un simbolismo, in symbolizing, da y revela tres espíritus a manera de rana. In the book of Revelation, we see where Euphrates, out of it comes up three spirits in the form of frogs. Que estaban en este río. And they were in this river Euphrates. Pero por causa de las plagas de Dios. But because of the plagues of God that estamos were refiriendo out, al libro de Apocalipsis. And now we're referring to the book of Revelation. De ese río. In that river. Salieron tres espíritus inmundos. Three unclean spirits came out. Que salieron.
It came out. De la boca de tres bestias. Out of the mouth of three beasts. Del dragón. The dragon. Lo que llamamos la primera bestia. Which we call the first beast. Y después la segunda bestia. The second beast. A la cual no vamos a dar nombre porque no es necesario. We're not going to name them all to you this morning. Pero sí queremos hacer énfasis. But we are making emphasis. Que el Éufrates. The Euphrates. Siempre choca con el río Jordán. Always clashed with the Jordan River. El río Jordán representa buenas cosas. Jordan River represented good things. El río Éufrates simboliza cosas malas. Symbolize evil, bad things. Entonces Jeremías emprende este viaje. So now Jeremiah takes a little trip. Y no fue un pequeño viaje. And it was not just a little trip. Porque este viaje duró más de una semana. Because it took him almost a week to get there. Estimados, esto no es casualidad. And now this is not a coincidence. Hay una lección aquí. There is a lesson to learn here. A la cual vamos a señalar después. Of which we're going to show you later. El mandamiento de Dios a Jeremías. The commandment of God to Jeremiah. Fue esconde el cinto. Was take this belt and hide it. En un hueco donde hay una piedra. In a hole in a rock. Y lo que iba a pasar realmente, and what was really going to happen was, el lino cuando está expuesto al agua, the linen when it was exposed to the water, y después se seca, and then dries, y se vuelve a mojar, and wets again, y se vuelve a secar, and dries again, finalmente, in the end, el lino comienza the linen begins a podrirse. To rot. ¿Qué fue lo que le ocurrió al cinto? Is what happened to the belt. Entonces Jeremías, so Jeremiah, lleva el cinto, takes the belt, y lo lleva al río Éufrates, and he takes it to the river Euphrates, y lo esconde allí, and he hides it there. Él regresa, he goes back, a su pueblo, to his town or village, una semana, for a week of travel now, de nuevo, y este cinto que se quedó allá en el Éufrates. And this belt that was left in the Euphrates River. Dios le dice después. God tells him later on. Que lo fuera a recoger. Now Jeremiah go back and get it. Después de muchos días. After many days God gave him that commandment. Podemos leer esto. And we can read that. En el versículo 6. Y sucedió que después de muchos días, after many days, tomó muchos días. It took many days. Y en esos muchos días, and in those many days, que el cinto estuvo escondido, that girdle was hidden in the rocks, ocurrió un daño. It was ruined. Ahora, alguien dirá, este no es un mensaje para el nuevo año. Now you might say this is not a message. Oh, sí lo es. Oh, yes. No me juzgue todavía hasta que usted oiga todo el mensaje. Don't judge me until you hear the whole message. Porque lo que ha pasado, because what has happened, sin que nosotros nos demos cuenta, without us realizing, nosotros hemos estado escondidos. We have been hidden. Por causa de esta pandemia. Because of this pandemia. Y ocurre un peligro. And there occurs a danger. Ocurre un peligro. There occurs a damage para el pueblo de Dios. For the people of God. ¿Cuál es el peligro? Now, what is the danger? De que nos podamos podrir. That we can rot. Por estar expuestos. For being exposed. Al agua del río Éufrates. To the water of Euphrates. Ese río Éufrates. Now that river Euphrates. Que puede simbolizar diferentes cosas para nosotros. That can symbolize certain things for us. Primeramente quiero que entiendan. First of all, we want you to understand. Que esto era una profecía acerca de Judá e Israel. Now this was a prophecy given to Judah and Israel. Ellos se habían esforzado. They had made an effort. En su compromiso. And they had compromised. Contra Dios. Against God. Ellos se habían separado de Dios. They had separated from God. Ellos ya no estaban ciñendo. They were not girding up. La cintura de Dios. They were not girding up to the ellos waist of the se Lord. Habían ido. They had gone astray. De la verdad.
from the truth de los profetas, of the prophets, de la verdad de que Dios había establecido a través de los años, that God had established during the years. Y Jeremías tiene que pasar por todo esto. And Jeremiah, as a person, had to go through all these things para enseñarnos to show us que cuando esta condición existe, that when this condition exists, no es algo accidental. It's not accidental. Nadie se aparta accidentalmente. Nobody backslides accidentally. Nadie pierde su espiritualidad accidentalmente. No one loses their spirituality Nadie accidentally. Pierde su fuego con Dios. Nobody loses their fire with God. Accidentalmente. Accidentally. Así como Jeremías tuvo que ir, so just like Jeremiah had to go to the river, el pueblo de Israel, the people of Israel, se esforzó, made an effort, hizo cosas, did things, se movieron de su lugar, and they moved from their place, se acercaron a lo que no debieron acercarse, they came close to those things that they should not have gotten close to, y así como Jonás, and just like Jonah, se esforzó, that he made an effort, en desobedecer a Dios, in disobeying God, en tomar un barco, he took a boat, para huir de Dios, to flee from the God. La palabra de Dios no lo dice, the word of God teaches us that. Él no se montó en un barco, he didn't get in a boat, como lo hizo Pablo, like Paul did, a ser un evangelista, to make a missionary trip, a predicar la palabra de Dios, the word of God. No, al contrario, oh, no, contrary, totally. Él tenía un resentimiento en su corazón, he had a resentment in his heart, el cual él expresa después, which later on he expressed it, cuando él le dice a Dios, when he tells God, yo sabía, I knew, que tú no ibas a destruir a Nínive, that you were not going to destroy Nineveh, porque tú eres un Dios de misericordia. Because you are a God of mercy. Todo eso estaba en el corazón de Jonás. All this was working in Jonah's heart. Pero pagó un pasaje. But he paid a passage. Pagó para irse en este barco. And he paid to get on this boat. Porque, estimados, el pecado es laborioso. Because, dear ones, sin is laborious. Amén. El pecado llega el momento que puede cansar. Sin can get to the place where it wears us out. Hay personas que no se dan cuenta de lo que están experimentando en su vida. There are people that do not understand what is experimenting in their Algunos lives. Lo clasifican de una manera, otros de otra. Some classify it this way, some classify it another way. Pero realmente es por causa del peso que están llevando encima. But in reality, it's that big old heavy load they got on their back. El pecado sin produce una carga en el alma y en la mente del hombre. Produces a burden on the heart of man. Y nadie conoce al hombre. And no one knows man. Como Cristo lo conoce. Like Christ knows. Como Jesús conoció al hombre. Like Jesus knew man. Él mismo nos dice en la palabra del Nuevo Testamento. And the word tells us in the New Testament. Que él conocía lo que había en el hombre. He knew the hearts of mankind. Y por eso él dijo. That's why he said tantas cosas so many things relevantes a la condición del hombre. Were relevant to the condition of the man at that time. Una de ellas fue, one of them, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Come unto me all that are weary and heavy laden. Porque el pecado produce una carga. Because sin produces a weight. Una carga emocional. An emotional weight. Una carga espiritual. A spiritual heaviness. Y puede hasta causar una carga, amén, física, and even a physical weight, y toma tiempo, and it takes time. Hay que hacer un esfuerzo. An effort has to be made. Los hijos de Israel, the children of Israel, hicieron un becerro de oro. They made a golden calf. Cuando Moisés no regresaba, when Moses didn't come down from the mountain, ellos tuvieron que hacer un molde. They had to make a mold. Tuvieron que derretir. They had to melt el oro que traían en sus narices, nose, en sus orejas, ears, en la muñeca de sus manos, bracelets, y todas esas alhajas fueron derretidas, was put in a pot and melted. Hicieron un becerro, and then they formed a golden tuvieron que ponerlo en algún tipo de altar, and they had then to build some sort of altar. Todo ese trabajo, all that work, separados de Dios,
away from God. Ellos nunca hicieron nada para Dios. They never built anything for God. Alguien puede decir, predicador, quizás usted se olvidó. Maybe you forgot. Que ellos edificaron un tabernáculo. They built a tabernacle. Edificaron un tabernáculo. They built a tabernacle. Porque Dios se lo mandó. Because God commanded them. Dios ordenó el tabernáculo. He ordered them to do. No salió de su corazón. It did not, was not born from their hearts. Este becerro de oro. And this golden calf. No fue obligado a ser hecho. They were not obligated or told to do it. Salió del corazón corrupto de este pueblo. It was in their y no le importó and they didn't care. El esfuerzo, their effort, el trabajo, the work, el llevar a cabo toda aquella formación. The sacrifice of making all of that and putting it together. Y vemos la triste realidad and we see the sad reality que muchas veces los pecadores sinners, se esfuerzan más en las cosas malas que ellos hacen. They put more effort in the evil things they do. Que los mismos que profesan ser cristianos. Than the same ones that profess to be a Christian. Se esfuerzan en servir a Dios. They make an effort to serve God. Muchas veces para servir a Dios. Many times to serve God. Lo vemos como un costo, como un trabajo. We say it's costly, it's effort. Y es fácil evadirlo. And it's easy to evade it. Es fácil no hacerlo. It's easy to not do it. Porque nos olvidamos que donde estamos nosotros hoy, today, en este privilegio, in this privilege, fue comprado con la sangre de nuestro Señor Jesús, que nos ha salvado de todos nuestros pecados cometidos, que nos ha dado un perdón total y completo. ¿Qué hizo Israel? So what did Israel do? Lo mismo que pasó con el cinto. The same thing that happened with the belt. Ellos se escondieron en tierra extraña. They hid themselves in strange lands. Se mezclaron con lo terrenal. They mixed themselves with the earthly. Y estimado, así nosotros hoy. And the same thing today, dear ones. Corremos este peligro. We run this danger. Porque estamos en cierta manera. Because we are to a certain degree. No queremos ser yo diría creadores de un drama. We don't want to create a drama over this. Ajá. Pero es una realidad. But it's a reality. Que estamos de cierta manera escondidos en nuestras casas. We are right now sort of kind of hidden in our homes. Y hay un grave peligro. And there's a grave danger. Porque hay un Éufrates. Because there's a Euphrates. En nuestras computadoras. In our computers. Hay un Éufrates. There's a Euphrates. En nuestras tablas. In our tablets. La cual usamos. Which we use. Hay Éufrates. There's Euphrates. En nuestros celulares. In our cell phones. Y muchas veces estamos siendo expuestos. And many times we are exposed. A aguas contaminadas. To contaminated waters. Y no es posible, mis queridos hermanos y amigos, possible, dear ones, que nosotros podamos sobrevivir espiritualmente, that we can survive spiritually, porque los hijos de Dios decimos God, una y otra vez, over and over again, yo quiero ir al cielo. I want to go to heaven. Yo no quiero perderme. I don't want to be lost. Yo no quiero ir al infierno. I don't want to go to hell. Pero nos olvidamos. But we forget en que tenemos que ser vigilantes, that we have to be vigilant, en que tenemos que ser diligentes, and we have to be diligent, en que tenemos que tener cuidado, and we have to be careful, a las aguas que estamos expuestos, of the waters that we are exposed to. Tenemos que tener cuidado, we have to be careful, con las relaciones que tenemos, for the relationships, las relaciones que formamos, the relationships we form. Si esas relaciones, if those relationships, nos van a ayudar espiritualmente, are going to edify us, nos van a edificar, are going to edify us, porque no es lo que está pasando en el presente, because it's not what's happening right now, lo que juzga, that judges, amén, lo que juzga una relación, a relationship, es de aquí a 5 años, is what happens from right now to 5 years, de aquí a 10 años, from here to 10 years, a donde esa relación me va a llevar, where are these relationships going to carry, qué es lo que va a ocurrir, what's going to happen, si hay Éufrates, yes, there are Euphrates, a los cuales no debemos acercarnos, which we should not come close to. Nuestra protección, our protection, y tenemos que entender esto, and we have to understand, estimado, this está en la palabra de Dios, is in the word of God. Tenemos que estar escondidos en la palabra de Dios, we have to be hidden in the word. Tenemos que estar en Cristo y Cristo en nosotros, we have to be in Christ and Christ in us. Pablo lo explicó de esta manera, and Paul explained it this way, escondidos en Cristo, hidden in Christ, así como Cristo está escondido en Dios, as el Padre, as Christ is hidden in the Father. Nosotros tenemos una bendición, we have a blessing, pero muchas veces no creemos que es de tanto beneficio, but sometimes we don't think it's so important. Pero medite conmigo,
But meditate with me a minute. Nosotros como hijos de Dios, we as God's children, los que estamos en esta congregación, what, that are in this congregation, y aquellos que nos están oyendo, and those that may be listening, lo cual puede ocurrir también, which can happen to them, en otros lugares, in other places, tenemos este servicio, we have this service, todos los domingos, every Sunday morning at 11 o'clock, tenemos ese servicio, we have this service. Y tristemente tenemos que decir, and sad to say, we have to say, que muchos no se están conectando con ese servicio. Many are not connecting to this service. Y muchos no se están conectando tampoco. And many are not connecting also en las clases, to the Sunday school classes, que se dan, that are given, durante la semana, during the week, los lunes, Monday, los viernes, Wednesdays, y otras más, and on que ahora no puedo, me puedo recordar. Usted me va a decir a mí, so you're going to tell me, de que usted puede sobrevivir, that you can survive, con un servicio nada más, with one service only, y no oyéndolo quizás completamente, and maybe not even listening to the whole service. Eso es como una esposa, that's like a wife, que le pone a su esposo una latica de salchiches de Viena sausage, that puts in front of her husband a can of Vienna sausage, y le dice, aquí tienes, okay, hubby, this is your dinner. One can. Un hombre que de 180 libras, a man of 180 pounds, aún de 160 libras, even 160, no puede sobrevivir con una latica de salchichas. Cannot survive with a little can of Vienna sausage. Necesita comer. He needs to eat. Y comer bien. And eat well. Para poder sobrevivir. To be able to survive. Los enemigos que están continuamente atacándonos. The enemies that continuously are attacking us. De la misma manera. The same way. Espiritualmente. Spiritually. Si nosotros por alguna razón, if for some reason, descuidamos la lectura de la palabra de Dios, we become careless in reading the word, no lectura, el estudio de la palabra de Dios, and not just the reading, but the studying of the word. Para algunos, for some, que quizás tienen más tiempo ahora, they maybe have a little bit more time on their hands, otros están trabajando más, and others are working even more, porque las horas que están dedicando en sus casas a trabajar, because the hours they're spending in their homes to work, parecen ser más largas, seem to be longer, más extensas, longer, y afectan más, and affect them more, inclusive su estado emocional, even their emotional state is affected, lo cual corta, which cuts, mucho del tiempo, much of the time, porque cuando usted está bajo esa presión, because when you're under that pressure, su mente no está muy clara para poder sentarse con la Biblia, your mind is not real clear to sit down and study the word, y realmente comer de esta palabra, and really eat from this word, y mucho menos pasar un tiempo de comunión con Dios, and much less spend time with God, hablando con Dios, talking to God, hablándole a Dios, speaking to y dejándole que Dios le hable a usted, and let God talk to you. ¿Cuál es el producto si usted se descuida de esto? So what is the product of being careless? Su experiencia comienza a podrirse. Your experience will begin to rot. Y un día, one day, un día, one day, recuerde que el cinto estuvo escondido por varios días. Remember, the belt was hidden por muchos días. Several days. Dios le dijo a Jeremías, God told Jeremiah, ahora regresa. Now it's time for you to go back, y busca el cinto, and get the belt out of the rock. El profeta, so the prophet, fielmente, faithfully, caminó aquella semana, walked that whole week, se recordó dónde estaba el cinto, remembered what rock he had put it into, buscó el cinto, look for the rock, trajo el cinto, brought the rock, y cuando trajo el cinto, and when he brought the rock, y se lo fue a poner, and he went to put that rock, that belt on, se dio cuenta, he realized que el cinto no servía, that the belt was no good anymore, el cinto se había podrido, the belt had rotted, ya él no podía usarlo, he could no longer use it. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a nosotros? So what is God telling us? Puede llegar un momento en la vida nuestra, there can be times in our lives, donde ya no podemos ceñir la cintura de Dios, where we cannot gird up the word of God, donde ya no vamos a servir para nada, where we're not going to be worth a thing, como la sal que pierde su sabor, like salt that loses its savor, porque ya no estamos en contacto, because con nuestro Salvador, we're no longer in contact with God, hemos estado demasiado tiempo escondidos en el hoyo, have
have been too long hidden in the rock. Hemos estado demasiado tiempo envuelto en otras cosas, haciendo things, otras cosas, things, pensando en otras cosas. Y en esa relación de todos estos problemas y todas estas llamadas de teléfono y tantas cosas que ocurren en los hogares, comienza a podrirse la relación entre esposo y esposa, comienza a podrirse la relación entre padres e hijos, y comienza a podrirse también la relación entre hermanos en Cristo. Pero más que nada, la relación entre usted y Dios comienza a podrirse. Ya usted no puede ceñir a Dios, ya usted no siente el calor de Dios. ¿Qué tiempo hace que usted siente el calor de Dios? ¿Qué tiempo hace que usted no siente ese calor que le llega a usted en su corazón, como aquellos discípulos cuando oyeron las palabras de Cristo en el camino de Emmaús? Ahora entendemos cuando Él nos hablaba cómo ardía nuestro corazón. Yo le pregunto a usted, ¿arde su corazón todavía? La palabra de Dios todavía hace que usted siente ese calor en su interior. You feel on fire inside when you hear it? Es imposible. It's impossible. Cuando ya no estamos ciñendo a Dios. When we're not girded to God. Qué bendición poder estar tan cerca de Dios. What a blessing it is to be so close to God. Qué poder como un cinto estar ciñendo su cintura. Like the belt is buckling up your waist. Tenemos que estar al tanto. We have to be. Tenemos sure. Que estar al tanto. We have to be sure. We need to be aware. Really. Is what it means. De que nuestro cinto, we have to be aware that our belt, nosotros, we, nosotros us, como lino, us as linen, no podemos estar en cualquier lugar. We cannot just be in any old place. No podemos ir a cualquier lugar. We cannot go to just any old place. Que muchas veces parece inocente. Even what may look innocent. Que parece que no nos va a dañar. That looks like maybe it's not going to hurt. Pero escuche. But listen. El daño ocurre. The damage happens. Lentamente. Slowly. No es una cosa de hoy para mañana. You don't turn rotten from one day to the next. Pasan las semanas. Weeks go by. Pasan los meses. Months go by. Llevamos casi 9 meses. And we've been almost 9 months. En esta situación. In this situation. Ya algunos se han podrido. And some have rotted. Vamos a ver cuando nos podamos congregar todos aquí. And let's see when we all are able to worship here again. A ver cuántos cintos van a estar aquí. Let's see how many belts are going to be. Saludables. Healthy belts. Porque ya algunos se están pudriendo. Because some are rotting. Ya podemos hasta oler la peste de la podrición que tienen. And we can even smell the stench of the rottenness. La podrición en sus palabras. The rottenness in their words. La podrición en su actitud. The rottenness in their attitudes. Porque muchos creen que no necesitan ayuda. Because a lot of people think, oh, I don't need muchos help. Muchos creen, yo puedo vencerlo. I can overcome these things. Yo estoy preparado para I'm el día de mañana. Yo sé cómo criar mis hijos. I know how to raise my children. Déjeme decirle algo, estimados. Let me tell you something, dear ones. El diablo no le tiene miedo. The devil is not afraid. A lo que usted logre. By what you desire? No, for whatever you obtain in life or conquer in life. The devil's not afraid of your accomplishments. El diablo no le tiene miedo a sus diplomas. He's not afraid of your degrees. El diablo no le tiene miedo a sus certificados. He's not afraid of your certificates. A quien dice yo tengo certificados. You might say, well, I have degrees. A quien dice yo tengo diplomas. And I have diplomas. Yo estoy bien preparado. I'm well prepared. Ah, cuando creemos que estamos bien preparados. When we think we're well prepared. Es cuando ya el Éufrates está haciendo una obra. That's when Euphrates is making. Porque eso no tiene que ver nada con su inteligencia. Because it has nothing to do with your intelligence. No tiene que ver nada con un diploma que usted puede colgar en una pared. It has not anything to do with a diploma on your wall. No tiene que ver nada aún con la experiencia que usted ha adquirido en la vida. It has nothing to do with the experience you have in life. Hay personas que se proclaman. There are people that proclaim themselves. Que son inteligentes. That they're intelligent. Que tienen la respuesta a muchas cosas. That they have the answer to a lot of things. Y realmente no es verdad, es una mentira. And really, that's a lie. Es una mentira y de las grandes. It's a big lie. Usted no está preparado si usted no está en el orden de
de Dios. You are not prepared unless you are in the order of God. Usted no está preparado para criar hijos si usted no está en el orden de Dios. You are not prepared to raise children unless you're in the order of God. Ese diploma que usted tiene, that diploma you have, o ese certificado que usted or tiene, certificate you might have, sea de psicología, whether it be psychology, sea de psiquiatría, psychiatry, y de otras tías que puedan haber. DRs that you may have. Sí, porque hay varias. Because there's a bunch of PhDs. Eso no asegura el éxito. That's not going to assure. Eso no asegura la victoria. La victoria está en estar ceñidos a Dios y no poner confianza en nosotros mismos. And not putting our confidence in ourselves. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cursed is the man that trusted in the man. Y la confianza en el hombre comienza con uno mismo. No podemos tener confianza en nosotros. We cannot trust ourselves. Pedro tuvo confianza en él mismo. Peter had trust in his own self. Y en el momento de su prueba, and in the moment of his trial, su cinto se partió. His belt burst. It rotted. Estimados, it broke. En esta mañana, dear ones, this morning, los quiero exhortar. We want to exhort you. Porque muchas veces creemos, because many times we vamos a sobrevivir. We're going to survive. Así le pasó a Sansón con Dalila. And that happened to Samson and Delilah. Que puso la cabeza donde no debió. He put his head where he shouldn't have put his head. Y él creyó que él iba a poder vencer. And he thought he was going to be able to conquer. Pero llegó el momento cuando él perdió sus fuerzas. But the time came when he lost his strength. Porque nosotros estamos tratando, because we are dealing con un enemigo with an enemy muy astuto. That is very sly. Y de la única manera que podemos tomar ventaja sobre él, the only way we can have advantage over him, es estar ceñidos, is to be girded, ceñidos, girded al Salvador, to our Lord and Master. Que usted se asegure que el calor de su presencia es real en su vida, and make sure that the heat of his presence is in your life, y que no sean palabras, and not to be just a bunch of words, y que no sean vanidades que hay en su mente, not vanities in your mind. Un mundo que usted ha creado en su propia imaginación. Yo sé que esto puede sonar como algo muy común. And I know it can sound like something very common. Pero sigue siendo una gran verdad. But this continues to be a great truth. Hay un himno. There's a song que a mí me gusta mucho. That I like a lot. Que dice, seguridad me dio Jesús. That God gave me. Jesus gave me assurance. Assurance. Seguridad me dio Jesús. Es el único. He's the only one que nos puede dar seguridad. That can give us the assurance. No quién yo soy. Not who I am. No cuál es mi apellido. No what my last name might be. No cuál es mi nombre. Or what my name. No los libros que yo me he leído. Or the books I have read. Vuelvo a repetir. And I repeat. O los logros que el hombre me ha dado a mí. Or the things that I have accomplished in life. Seguridad. Assurance. Me dio Jesús. Jesus gives me assurance. Esa es la única seguridad. That's the only que yo deseo seguir teniendo en mi vida. That we can have in our lives. Porque yo quiero. Because we want. Que mi cinto. That my belt. No se pudra. Will not rot. Quiero estar ceñido. I want to be girded. A la cintura de mi Salvador. To the waist and to the body of Christ. Tengamos un momento de oración. As we bow our heads in prayer. Eterno Dios, nuevamente venimos delante de tu presencia. Solo tú nos puedes dar lo que nuestra alma necesita. Solo tú puedes, como eres la vid verdadera, saturarnos con el jugo de tu savia, Señor. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Allí en el Éufrates terminaremos podridos, escondidos en nuestros secretos y en nuestras obras, escondidos en nuestra propia imaginación, escondidos en nuestra propia creencia y autoseguridad, nos pudriremos. No importa cuántos años hayamos oído el mensaje de la Iglesia de Dios, no importa si aún lo hemos predicado y lo estamos predicando, siempre hay un peligro de podrirnos si no nos mantenemos ceñidos a tu cintura, oh Dios. Guárdanos en ti, Señor. Guárdanos en ti.
que jamás se nos ocurra creer de que por nuestras fuerzas, por nuestros logros, por quién somos, por cuál es nuestro nombre, lleguemos a creer que podremos vencer. Solo en ti. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias por habernos dado fuerza en esta mañana para poder predicar, Señor. El resto lo dejamos en tus manos. Bendice a tu pueblo en este nuevo año que comenzamos, con tantos retos que hay. Tantos retos que hay. Siempre lo decimos y siempre las generaciones futuras lo dirán. No sabemos lo que el futuro trae. El futuro realmente no trae nada, ni bueno ni malo. Somos nosotros cuando nos enfrentamos a las situaciones o a aquellas situaciones que aparezcan en esta vida, en este mundo de aflicción. Es lo que determina si venceremos o no, Señor. Guárdanos en ti, en el nombre de Jesucristo, que esta bendición del cielo descienda sobre cada uno de aquellos que está oyendo este mensaje. Por Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.